Buenos días, gente bonita. Hoy me apetecía grabar vlog. Tengo algunas cosas en mente que me gustaría enseñaros, no necesariamente todas literarias, aunque evidentemente también habrá libritos. Además, es como una vuelta a la rutina después de una única semanita de vacaciones. La semana pasada me fui a Asturias, al Celsius y a estar con la familia. Ese es uno de los temas de los que me gustaría hablaros después, aunque ahora mismo la verdad es que voy con un poquito de prisa porque ya voy un pelín tarde a la biblioteca. Es martes, Dani se ha ido a trabajar a la oficina y yo me voy a la biblioteca porque me viene bien salir de casa, respirar aire. Bueno, iba a decir aire fresco, aunque ahora mismo es aire caliente lo que tenemos. Pero en fin, de todas maneras me viene bien. Además, en la biblioteca tienen aire acondicionado y así eso que me ahorro de pagar yo en mi casa, que la verdad no está la cosa como para tener la mano rota. Pero bueno, me estoy enrollando. Lo que os decía, ahora mismo me voy a ir a la biblioteca y además voy a llevarles estos libritos de aquí, que son justificativos de algunas de mis traducciones, porque tengo un apabullante problema de espacio, para ser sincera. No me caben ya más libros en casa y de hecho se viene un haul pronto y un haul que debería ser un poquito gordo, ciertamente, pero bueno, ya veremos cómo será la cosa al final. Pero nada, uno de los primeros lados por los que tenía que atacar la cantidad de libros que hay en esta casa, pues eran los justificativos, porque por si no lo sabéis o no estáis familiarizados con el tema, a los traductores literarios, cuando traducimos libros, nos mandan lo que se llaman ejemplares justificativos. En función de la editorial, varía el número de ejemplares. A mí el máximo que me han enviado nunca son tres. Pero sí que es verdad que con alguna editorial me han mandado alguno menos. Pero de todas maneras, tener tres copias de un mismo libro en casa a veces es excesivo. Muchas veces mi hermana se queda con al menos un ejemplar, yo evidentemente me quedo el otro, y en algunas ocasiones el tercero pues lo quieren amigas o así, entonces pues, se lo regalo evidentemente. Pero bueno, tenía algunos repetidos que todavía no habían encontrado ningún otro hogar, así que voy a llevarlos a la biblioteca de mi pueblo. Me pasé para preguntar antes, porque sí que yo había oído que muchos otros traductores o mucha gente del mundillo literario, de la comunidad literaria, ha ido a preguntar varias veces a bibliotecas y tal, porque solemos acabar con muchísimos libros y bueno, pues cuando ya no los queremos donarlos parece una buena opción para que otras personas puedan disfrutarlos y además a cero coste. También cuando te mandan colaboraciones, por ejemplo, que no puedes vender esos libros. Al menos de forma ética, no sé si de manera legal se podría, aunque creo que tampoco. Y yo, de hecho, por contrato no puedo vender ejemplares de mis traducciones, así que se me ocurrió pasarme a preguntar, hice una lista con los títulos y el ISBN de estos libros, que son de los que tengo más copias de las que necesito todavía. Y la verdad es que me acerqué a la biblioteca, les entregué la lista y me dijeron que no tenían ninguno, así que podía llevárselos perfectamente. Así que yo contentísima. Que sé que hay otras personas que han intentado donar libros a bibliotecas y no se los han admitido, pero bueno, a mí me dijeron que sí, que todos ellos, de hecho, así que ahora voy para allá. Si no me había planteado otras opciones, he estado leyendo que a veces en las bibliotecas de los hospitales sí que aceptan libros para los pacientes que están allí, pues ingresados durante mucho tiempo, que puedan entretenerse y tal, así que esa era mi siguiente opción, pero como han dicho que es en la biblioteca del pueblo, pues ya está. Así que nada, voy a ir tirando ya para la biblioteca. Después me tendré que pasar por la oficina de correos porque al volver del Celsius tenía un papelito amarillo en el buzón y voy a ponerme en marcha ya. Que antes os he comentado que me iba a pasar por correos a recoger. La comida se está preparando, de hecho, estoy como trabajando al lado mientras controlo con un ojo los fogones,
Porque, para ser sincera, con todo este tema de grabar y tal, hoy he llegado a la biblioteca un poco más tarde y no me ha dado tiempo a hacer todo lo que debería haber hecho esta mañana. Así que nada, estoy ahora rascando minutos mientras se hace la comida, aunque es algo que no me gusta. Por lo general me dedico a recoger el resto de la cocina mientras la comida se hace. Pero bueno, vamos a hacer un unboxing así rapidito. Más o menos creo que sé qué libros son, aunque últimamente Urano casi nunca manda confirmación de si te van a mandar la colaboración o no, pero bueno, creo que lo intuyo. El primero es Al otro lado de la calle de Jen Bennett. Llevo literalmente años esperando a que publiquen este libro porque lo cierto es que Urano anunció que iba a publicarlo en español hace mucho, mucho tiempo. El título en inglés es Chasing Lucky. Y el caso es que no salía, no salía, no salía, y yo rayada porque adoro a esta autora, adoro a Jen Bennett. No sé si lo sabéis en función de cuánto tiempo llevéis siguiéndome, pero Jen Bennett fue la primera autora a la que yo traduje con el libro Las estrellas en tus ojos, y la verdad es que desde entonces he leído varias más de sus obras y siempre me encantan. Creo que tiene una manera muy especial de crear a los personajes. Y por lo tanto, pues estoy deseando leer cualquier cosa suya y este me hace mucha ilusión. Además, la tradu es de Alicia Botella, así que seguro que está súper bien hecha y nada, que tengo muchísimas ganas de leerlo. Lo cierto es que no sé mucho de la historia en sí, es decir, me leí la sinopsis pues literalmente hace años cuando anunciaron que iban a traer Chasing Lucky, que tuve que preguntarle a Alicia, por cierto, la traductora, si realmente era Chasing Lucky, porque evidentemente Al otro lado de la calle pues no es una traducción del título, sino un título nuevo que han creído que encajará mejor en el mercado español. Pero sí que tuve mis dudas cuando lo anunciaron, pero sí, efectivamente es el que llevo años esperando. Y es la historia de la aspirante a fotógrafa Josie St. Martin, por cierto, es juvenil, no sé si lo he dicho, que se ha pasado la mitad de la vida con su madre soltera mudándose de una ciudad a otra. Cuando años después vuelven a su histórico pueblo natal en Nueva Inglaterra para hacerse cargo de la librería familiar, Josie sabe que no será algo permanente. Sus sueños están en la costa opuesta y tiene pensado mudarse allí. Lo que no tiene planeado es encontrarse con el gamberro del pueblo. Lucky Carras es raro, rebelde y antes era su mejor amigo. Él deja claro que no quiere tener nada que ver con la recién llegada. Sin embargo, todo cambia tras una desastrosa fiesta en una piscina. Un acto de venganza mal ejecutado puede meter a Josie en graves problemas y Lucky asume la culpa de manera inesperada. Bueno, queda un parrafito de la sinopsis, pero no voy a leer más, que tampoco vamos a estar aquí 2 siglos, pero nada, que tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Si os interesa la contemporánea juvenil mínimamente, por favor, dadle una oportunidad a Jen Bennett, porque de verdad que merece mucho la pena. Y ahora vamos con el otro paquetito, que es... A ver, de verdad, qué desastre. Este de aquí. Qué monería, me encanta siempre cuando ponen, cuando los envuelven, porque me flipa desenvolver libros. Voy a quitarle esto, que a lo mejor se puede reaprovechar. Y el libro es esta preciosidad de aquí, La mecánica del amor, de Alexandre Farrol Folmouth, también conocida como Olivia Blake. Es la misma persona, la misma autora, solo que con algunos de sus libros, no estoy segura de si es con los contemporáneos juveniles, utiliza este, que de hecho creo que es su nombre real, Olivia Blake es un seudónimo. Y nada, la verdad es que solo la he leído una vez con Los Señores de la Muerte, que me parece que es un libro completamente distinto a esto que tenemos aquí, pero me gustó por lo diferente que era, así que desde luego quiero seguir leyendo a la autora y este me llamó muchísimo. Además, creo que quizá se acerca más a lo que puede ser mi zona de confort en cuestión de contemporáneos, aunque siendo ella, me espero cualquier giro un poco raro. La traducción además también es de Marta Carrascosa y me hace mucha ilusión. Y la sinopsis dice que Belle preferiría morir antes que pensar en el futuro. Solicitudes de ingreso en la universidad, qué gracioso. Actividades extraescolares, ni pensarlo. Pero cuando, sin pretenderlo, deja al descubierto su talento para la ingeniería, se ve obligada a unirse al club de robótica del instituto. Pero eso no es lo peor. Todos los chicos la ignoran y ni siquiera parece caerle bien a Nila, la única otra chica del equipo. Por otro lado está Mateo Luna, capitán del club, que reconoce el potencial de Belle, hasta que empiezan a tener diferencias. A Belle no le importan los campeonatos nacionales, pero a Teo le importan demasiado. Sin embargo, a medida que las noches de trabajo después de clase se hacen más y más largas, Belle y Teo se dan cuenta de que han construido algo más que un robot preparado para competir. Han conseguido sacar lo mejor del otro y también del resto del equipo. Suena muy, muy bien y la
cubierta, de verdad que me encanta. Y evidentemente va a ser una de las lecturas del veranito, del mes de agosto ya probablemente, porque julio lo tengo hasta los topes. Y bueno, ese ha sido el mini unboxing de hoy, qué calor tengo, por Dios. Debo confesar que me siento un poco tonta cuando estoy abriendo los paquetes porque nunca sé qué decir mientras los abro para rellenar el silencio y me da la sensación de que o acabo diciendo tonterías o acabo diciendo siempre lo mismo. Tendréis que perdonarme una, nada para más. Y nada, ahora voy a comer, no sé si voy a seguir leyendo mi lectura actual, que es la Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett, que me está encantando, pero quiero ver si avanzo un poquito más hoy para hablaros de él. De hecho, la intención o el plan ideal sería acabarme el libro hoy, pero ya veremos si pasa. Vale, ¿qué tal ahí? Bueno, no es el mejor ángulo, ni la mejor iluminación, ni nada, pero da un poco igual porque tampoco voy a estar haciendo nada interesante. De hecho, voy a estar enfrentándome a este calabacín de aquí que literalmente no había visto un calabacín tan enorme en toda mi vida, ¿vale? Y no sé, esto va a ser una batalla y no tengo ni idea de quién va a ganar. Así que nada, voy a estar hablando mientras cocino un poquito y podéis ponerme en plan podcast porque ya sé que la imagen pues no es la ideal, no, pero en serio, o sea, el tamaño de esto, esto es un calabacín del huerto de la amiga de mi tía, ¿vale? Que ahora ha estado en Asturias y su amiga pues tiene un huerto en el que cultiva de todo, o sea, una burrada y unas fresas además riquísimas que trajo un día a la playa, madre mía, me moría yo con lo ricas que estaban. Pues claro, nos ha dado este calabacín porque le dio tres similares a mi tía y claro, mi tía tampoco sabía qué hacer con tanto calabacín. Y me dijo, ¿vosotros coméis calabacín? Y dije yo, sí, pero no de este tamaño. O sea, yo suelo hacer, por ejemplo, espaguetis de calabacín, pero no puedo hacerlos con esto porque es que mirad el tamaño, ¿vale? O sea, literalmente, creo que es más grande que mi cabeza. Y el diámetro de la máquina que yo tengo para hacer los espaguetes de calabacín es así, es una cosa así. Es para los calabacines de supermercado que, vamos, no tienen nada que ver con esto. Así que voy a intentar partir un cacho para hacer libritos de calabacín y por otro lado voy a intentar hacer mi primer puré. Tengo cebolla y patatas aquí porque a mí me flipa el puré, pero a Dani no le gusta nada, no le gusta la textura y entonces la verdad que yo no he hecho puré. Ahora vivo del puré que a veces me da mi madre, que le sobra y me da un tupper así porque sabe que me gusta mucho. Pero es que si no, no sé qué hacer con tanto calabacín, así que voy a intentar hacer mi primer puré. Mientras os hablo un poquito de todo el tema del Celsius, que ya os he dicho que me apetecía. Básicamente porque es que me lo he pasado genial, pero también me he quedado con la sensación de que se me ha quedado un poco corta la experiencia, pero por mí y mis circunstancias personales, no por nada del Celsius en sí. Vale, voy con el cuchillo más grande que tengo, que no sé ni si va a servir, pero bueno. ¿Cómo hago esto? En fin, el caso es que, como os he dicho ya, la semana pasada estuvimos en Asturias, en parte para asistir al Celsius, que es un festival de literatura fantástica, ciencia ficción y terror que se celebra en Avilés, y en parte también para estar un poco con mi familia, que tengo unos tíos y mis primas que veranean por allí cerca y nos dan alojamiento, que menos mal, porque en general en las fechas del Celsius en Avilés se agota ya. De hecho, ya se han agotado en principio todos los alojamientos en Avilés para el Celsius del año que viene, porque han anunciado un pedazo de nombre que viene. Pero nada, eso, que la semana pasada fuimos a Asturias, son 8 horas de coche, es un señor viaje, pero bueno, este año ya he podido conducir yo un ratito. Yo tengo el carnet desde hace años, pero no lo uso. Porque, bueno, la verdad que conducir no se me da demasiado bien, para empezar. Luego, una amiga tuvo un accidente bastante tocho, ahora ya un par de años, y la verdad que me asusté, podía haber acabado muy mal. Y he estado dejando el coche de lado, pero bueno, ahora que nos hemos comprado un coche automático, que no tengo que preocuparme por el cambio de marchas y tal, pues quiero volver a conducir, sobre todo por la independencia que eso me daría, porque si no tengo a Dani de chofer o dependo del transporte público, que últimamente es aún más vergüenza que de costumbre.
Bueno, el caso es que fuimos en coche, condujo un ratito y la verdad que me encanta ese viaje en coche. Me encanta ver la progresión del paisaje porque en Cataluña sí que tienes vegetación en función de la zona, pero luego cuando vas avanzando, Aragón, etcétera, es un secarral, es un secarral. Y luego cuando entras ya en la zona, País Vasco, Cantabria, Asturias, es todo verde, pero un verde que no es como el verde que ves aquí en Cataluña, es un verde brillante y con los colores súper saturados, no sé, me encanta hacer ese viaje. Y nada, pues llegamos allí el lunes, el Celsius empezaba el martes, pero yo no fui hasta el miércoles, hasta entonces pues estuve pasando el tiempo con mi familia y también quedando con alguna otra chica de Bookstagram por allí en Ribadesella. Y este año se ha venido mi hermana, así que hicimos como merienda de Bookstagrammers y tal. Y bueno, pues al Celsius no fui ya hasta el miércoles, que era la primera charla que me interesaba, que era la de Travis Baldry, que es el autor de El café de las leyendas. Y bueno, también ha sacado otro libro, que es una precuela de ese. Todavía no se ha publicado en español. Yo los estoy leyendo en inglés, pero bueno, por pues si os interesa saberlo, que estéis al tanto, a ver si anuncian esa precuela. Y la verdad es que fue una charla muy interesante porque yo creo que El café de las leyendas es uno de los libros que ha impulsado toda la moda de la fantasía cozy que tenemos ahora. Tengo un blog leyendo ese y La casa en el mar más azul, por si os interesa verlo. Y la verdad es que dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo que es verdad que normalmente se anuncia la fantasía como cozy, como fantasía en la que los personajes llevan vidas cotidianas, es decir, no son grandes héroes que tienen que derrotar al villano más malvado del reino, sino pues son personajes que viven sus vidas en un contexto de fantasía, ¿no? Por lo tanto, se suele vender esos libros como libros en los que no hay mucho en riesgo. Pero Travis Baldry explicó que para él es todo lo contrario, no exactamente lo contrario, pero no es del todo cierto, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la prota del Café de las Leyendas es una orca, femenino de orco, por cierto, el monstruo, no el animal orca marino, que es pues, una confusión habitual, lo dijo él mismo. El caso es que es una orca que se ha ganado la vida peleando hasta ahora, pero no quiere seguir con tanta violencia en su vida. Y se muda a una nueva ciudad y abre una cafetería donde nadie conoce el café. Y bueno, pues la historia va de cómo despega su negocio, de cómo hace nuevos amigos y conoce a la gente de ese nuevo pueblo, etc. Y Travis Baldry decía que el caso es que eso para nosotros en la vida real es en realidad un alto riesgo. El hecho de mudarte a un sitio nuevo, de empezar un negocio, de ser emprendedor, de intentar hacer amigos nuevos cuando eres adulto, todo eso son cosas difíciles en nuestro mundo. Pero trasladado a un contexto de fantasía, como estamos acostumbrados a ver, pues espadas y grandes luchas y poderes y criaturas míticas y tal, lo consideramos menos importante o menos reto de lo que sería y es en el mundo real actual. Y no sé, me parece una reflexión muy interesante, la verdad. También estuvo hablando un rato de por qué ha escrito una precuela y no una secuela, porque al fin y al cabo dijo que lo que es la historia de VIP de ahora en adelante no daba para más, pues sigue con su café y ya está, pero eso ya lo has visto en El café de las leyendas. Entonces era interesante una precuela porque puede presentar a VIP de otra manera y presentar otras facetas ya no solo de ella, sino de ese mundo de fantasía que él ha creado. No sé, fue una charla súper interesante y después hice la cola para la firma, me firmó el librito. Por cierto, hay bastante gente que está preguntándome por Instagram si el tema del Celsius es de pago y tal. No es de pago, es completamente gratuito. Todas las charlas, todas las firmas son gratuitas. Solo hay que pagarse pues el alojamiento y la comida y los gastos que tengas por allí esos días, si te compras libros en los puestos de las editoriales y tal. Pero la verdad es que es un ambiente muy chulo, muy chulo. Yo conozco la existencia del festival desde hace unos años, pero no había ido hasta el año pasado. Sí que alguna vez mandé a mis tíos, como están allí, ya os he dicho, mandé a mis tíos a alguna charla para que me firmara algún libro. ¿Quién fue? Creo que Cameron Horley, que escribió La Revolución Feminista Geek, y Margaret Stoll, que escribió los libros de, bueno, un par de libros sobre La Viuda Negra de Marvel y los mandé con mis libros
Y hicieron la cola para que me los firmaran y todo, pero el año pasado ya quería ir yo en persona y fui por fin y la verdad es que si es una opción pienso ir todos los años porque el ambiente es absolutamente increíble. Además, es un festival que es todo voluntario, es decir, los de la organización no cobran un duro, ¿vale? Están ahí por amor a la literatura, literalmente. Y me parece muy loable porque hay muchísimo trabajo de organización y de un montón de cosas, de traer a los autores, que traen autores internacionales de mucho renombre, ¿vale? O sea, este año mi hermana ha venido porque venía Cassandra Clare, que no ha pisado España en como mínimo una década. No sé si antes había venido y yo no fui consciente porque todavía el tema de las redes pues no estaba en su apogeo, pero yo juraría que no, que Cassandra Clare no había venido antes a España. El caso es que eso es impresionante, se celebra en la plaza del Ayuntamiento de Avilés, allí ponen los puestos varias editoriales como Duerme Vela, Crononauta, me parece, y bueno, hay varios puestos, hay un puesto también de libros de segunda mano que tú puedes llevar los libros que ya no quieras y bueno, pues allí los venden por un precio bastante aceptable, la verdad. Se pueden encontrar cositas descatalogadas que pueden ser interesantes y el caso es que, como os digo, el ambiente es increíble, sobre todo es la conjunción de autores, de lectores que sienten la misma pasión que tú por las historias, es decir, yo me siento como en casa, ¿no? Como que esa es mi gente. Y luego además a mí me ofrece el aliciente de que puedo ver a gente que no veo durante todo el año, gente que conozco de las redes, que tienen también sus canales, sus cuentas de Bookstagram, y les veo allí en el Celsius y la verdad que es increíble hablar con esas personas por fin cara a cara, desvirtualizar a tanta gente. Este año he desvirtualizado a personas con las que llevo hablando años, literalmente años, desde mínimo 2019 y por fin nos hemos visto en persona y ha sido increíble. También me he quedado con ganas de ver a otras personas. A Kurenai, por ejemplo, de No todo es fantasía, nos vimos así de refilón, pero cuando fui a buscarla otra vez no la vi y no pudimos volver a coincidir y me da pena, me habría gustado hablar un rato en persona. A Luna de la Mamarracha Lectora me enteré luego también que había ido, en fin. Que es muy guay porque pues haces las colas y hablas con la gente y no sé, es muy chulo y ya os digo, las charlas también con los autores son súper interesantes. Lo que me ha pasado este año es que yo quería ir sobre todo a Travis Baldry y a Cassandra Clare, pero los horarios me han venido fatal. El año pasado conseguí juntarlo todo en la tarde del miércoles, creo, porque iba Jelly Clark. Y luego todo el viernes, todos los demás autores que me interesaban, que eran unos cuantos, fue todo el viernes. Entonces el viernes me pasé el día entero allí y el resto de días, salvo el miércoles por la tarde, pues os dediqué a estar con mi familia, que también me gusta y es una de las intenciones porque no les veo más que quizá una vez al año. Y el año pasado pude apañármelas, pero la verdad es que tal como han planteado los horarios este año me iba fatal. Fui el miércoles por la tarde a Travis Baldry, fui el jueves por la tarde a Cassandra Clare, que fue un locurote. La charla empezaba a las 5 y la firma pues más o menos a las 6, ¿no? Siempre son después de la charla. Y es que había gente haciendo cola ya desde las 2:30. Entre ellos una amiga mía que estuvo allí ya desde primera hora, nosotros llegamos como a las 4. Y nos estaba guardando el sitio y por eso pudimos asegurarnos una firma de Cassandra Clare, porque la cola que se montó fue tremendísima. O sea, había gente allí para que les firmara Cassandra Clare, para dar y regalar. De hecho, hubo gente que se saltó la charla para poder hacer la cola y que Cassandra, y asegurarse la firma de Cassandra, ¿no? Y la verdad es que lo entiendo porque pues eso, es una ocasión bastante única, vete a saber si Cassandra volverá o cómo va a ser la cosa. Lo único que, como ya os digo, para mí estaba peor repartido, ha significado pues menos tiempo con mi familia o tiempo más partido con mi familia. Y luego quería ir el sábado a la firma de Victoria Álvarez, y que ya fui el año pasado, pero quería llevarle los nuevos libros suyos que tengo, que son Hojas de Dedalera y la trilogía de Dreaming Spires. Y quería ir a la firma de Lucía G. Sobrado, que ha sacado Corazón de Piedra, que todavía no lo tengo y pretendía comprarlo allí. Pero al final del sábado no pude ir porque, bueno, al mediodía empecé a encontrarme mal, además me dolía la cabeza y bueno, se puso a diluviar también.
y no ha podido ser, así que me he quedado sin esas firmas. Pero bueno, como son autoras nacionales, yo tengo la esperanza de volver a verlas. En principio, Victoria Álvarez vendrá en noviembre a Barcelona al Festival 42. Esperemos que sea verdad, que no se cancele su participación ni nada. Y nada, pues Lucía, espero también que venga en algún otro momento a Barcelona. El año pasado vino al 42, así que a lo mejor repite también este año. Pero nada, como os digo, al no haber podido asistir a esas últimas firmas y al haber tenido todo tan partido en vez de un día entero, pues la verdad que me ha sabido a poco, porque además, pues eso, estuve charlando con la gente. Fue gracioso que estuve charlando con gente también que conozco de aquí de Barcelona, pues de Gigamesh y tal, y estaban allí también. Es como trasladar nuestras charlas habituales. Pero la verdad es que he estado pensando que quizá el año que viene me gustaría ir más de continuo al Celsius, es decir, quizá todos los días, porque sé que la gente pues come, toma pinchos, se bebe una cerveza por allí entre charla y charla o cuando les viene en gana, y no sé, eso es un rato extra de socialización que la verdad es que creo que podría estar muy guay por ese contacto físico que tienes, no tienes a la persona delante en vez de al otro lado de una pantalla. Que no significa que las relaciones que se establecen a través de la pantalla no sean igual de significativas, igual de importantes, igual de auténticas, porque lo son, y nunca me canso de decirlo. Yo he encontrado a algunas de mis mejores amigas gracias a este canal, y a varias de ellas no las he visto en persona, y siguen siendo de mis mejores amigas. Y eso, he pensado que el año que viene quizá me gustaría pasarme más por el Celsius, pero claro, eso significaría ver menos a mi familia y sé que también me sabrá fatal y no tengo claro cómo irá la cosa. Pero bueno, encima es que el año que viene, no sé si os habéis enterado, pero viene Brandon Sanderson a España otra vez. Que no voy a entrar muy a fondo en el tema porque creo que pronto vais a tener un vídeo en el canal hablando de Brandon Sanderson, porque yo todavía no he leído sus libros, a pesar de que tengo muchos de ellos, y creo que este anuncio de que va a venir a España va a ser como el empujón definitivo que necesitaba para ponerme con él, así que esperad vídeos temáticos de Sanderson dentro de poco. Y muy loco en el sentido de que al día siguiente de anunciarlo por la mañana ya no quedaban alojamientos en Avilés. Mucha gente se aloja luego en Oviedo, en Gijón. La casa de mis tíos está a 50 minutos, que bueno, es un poco lejos para hacer el trayecto diario. Por eso me había planteado para el año que viene quizá alojarme en Avilés, pero va a estar imposible. Pero bueno, en la medida de lo posible sí que el año que viene me gustaría pasar más tiempo en el festival que este año y poder quedar con la gente, no verla de refilón en una cola y pararse a hablar, sino pues quedar a esta hora para tomar un café o comer un cachopo en el Terrace Tour o donde sea, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos cómo se da la cosa el año que viene, porque en Avilés no voy a poder alojarme y los 50 minutos de ida y 50 de vuelta pues son un hándicap. Y no sé si tengo mucho más que contaros del Celsius, pero ya os digo que es un festival que merece mucho la pena, sobre todo porque es gratuito y la verdad que admiro mucho a todos los que se dejan la piel organizándolo. Sí que es verdad que es gratuito en general, pero tienen un Patreon, porque claro, hay que financiar las cosas de alguna manera, ¿sabes? Traer a los autores y todo eso. Y pagar el alojamiento de los autores y tal. Y el caso es que tienen un Patreon con distintas categorías, ¿no? Algunos son simplemente 2 € al mes. Pero los Patreons tienen algunas ventajas y este año les he envidiado un poco porque una de las ventajas era saltarse la cola. Es decir, se hacía una cola de Patreons y cuando se acababa esa cola, pues pasaban a la cola normal. Y los Patreons a lo mejor podían llegar como 2 minutos antes de que empezara la firma y no pasaba nada porque y se aseguraban de que su libro iba a estar firmado y de que no iban a tener que hacer tampoco mucha cola. Y la verdad que con Cassandra Clare este año ha sido una locura y los Patreons nos dieron envidia, porque nosotras estuvimos horas de cola. Pero bueno, se la vi. También estoy orgullosa porque no me he comprado ningún libro. Ya os digo que mi intención era comprarme, si acaso, el de Corazón de Piedra, pero como al final no pude ir a ver a Lucía, pues nada. Y estoy un poco orgullosa, entre comillas, porque la verdad es que, como os he comentado antes, tengo un problema de espacio importante y es algo que tengo que encarar ya. Lo que pasa es que voy a hacerlo en un vídeo aparte, la verdad, daré un poquito de unhaul y limpieza y también me plantearé qué hacer de ahora en adelante, quizá
me pase más al Kindle o no sé, no sé el qué, pero algo que tengo que hacer porque no puedo seguir adquiriendo libros al ritmo actual, porque no me da la casa, ya no es que no me dé el dinero, no me da la casa para meterlos. Hoy vengo a hablar un ratito de libros. ¡Oh, vaya sorpresa! Sí, lo sé. pero evidentemente me apetecía pasar a hablaros un poquito de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett, perdón, el calor me tiene fundido el cerebro. El caso es que efectivamente pude acabármelo el martes y me ha gustado muchísimo. Es un libro de fantasía cozy, muy invernal, por cierto, así que si sois lectores estacionales y queréis reservarlo para el invierno, yo creo que es una buena opción. Y como os digo, me ha encantado la fantasía cozy, está siendo como mi retorno al mundo de la fantasía y va maravillosamente bien, sinceramente. Esta es la historia de Emily, que es profesora, me parece que en Oxford, pero ahora no estoy segura, ya sabéis que mi memoria no es demasiado buena para los detalles de los libros, pero el caso es que es profesora de la universidad y se va a un pueblecito de un sitio que no puedo pronunciar, ¿vale? Pero es un país del norte con paisajes helados y hace mucho, mucho frío, etcétera. Y el caso es que se va allí para estudiar hadas ocultas, que son un tipo muy específico de hada. El libro está íntegramente escrito en formato diario, ¿vale? Podéis ver ahí el nombre del pueblo y el país en el que está, que es evidentemente impronunciable, al menos para mis capacidades. El caso es que va allí para estudiar a las ocultas y tiene un diario de campo en el que lo apunta todo, y el caso es que al principio la investigación no va demasiado bien hasta que llega Wendell Bumblebee, que sí que es verdad que el marketing ha hablado de esta historia como un poquito rivals to lovers porque ambos son profesores de la universidad, pero sinceramente yo no lo veo exactamente así porque la propia Emily dice que Wendell es su único amigo, a pesar de ser un personaje de lo más curioso, y ambos son totalmente polos opuestos, por lo tanto sí que es cierto que chocan un poco. Ella es muy seria, está súper centrada en sus estudios, en su investigación, no se le da bien conectar con la gente, por lo tanto la gente del pueblo donde se alojan al principio le tiene bastante tirria. En cambio Wendell es todo lo contrario, es súper abierto, muy sociable, se pasa las horas arreglando el pequeño cottage que tienen como alquilado, poniendo cortinas y poniéndolo todo súper hogareño, mientras ella está solo centrada en seguir redactando la enciclopedia. La verdad es que es muy divertido, a mí me ha gustado mucho la dinámica entre los dos. Además, él la llama dragona, o sea, pese a que está con la nariz metida siempre en los libros y mucha gente la llamaría, pues yo que sé, rata de biblioteca, él la llama dragona y me parece sublime. Y básicamente eso, que sepáis que me ha gustado mucho, que tengo muchas ganas de ponerme con el segundo, que leeré ahora en agosto, pero ya os hablaré más a fondo de este en el Grow Up de julio. Aunque para seros completamente sincera, creo que este es el espacio apropiado para sincerarme. Me he estado planteando si renunciar a los Grow Ups del canal, lo que pasa es que no lo veo viable en el sentido de que como mínimo en los libros de colaboración tengo que reseñarlos. Sí, evidentemente la opción 1 sería dejar de colaborar, pero la opción 2, ¿cuál sería? No sé si se os ocurre alguna forma de que yo pueda contaros de qué van los libros que leo sin tener que hacer necesariamente Grow Ups, porque os confieso que últimamente me cuesta muchísimo ponerme a grabarlos, sobre todo me cuesta muchísimo ponerme a redactar las reseñas. Si habéis visto alguno de mis Grow Ups sabéis que me extiendo bastante y que intento entrar un poquito en profundidad en el libro sin llegar a hacer spoilers, o al menos eso intento. Aunque es un arte un pelín difícil, pero es que últimamente, ya os digo, me cuesta muchísimo. Incluso hay semanas que si toca wrap up y no llego, yo os aseguro que meto muchas horas redactando las reseñas y no me apetece meter las horas, o no puedo porque tengo una vida y tengo otro trabajo.
se retrasan los wrap ups y hay semanas que no cuelgo vídeo porque lo que toca es el wrap up y no saco fuerzas ni tiempo ni energía para hacerlos. Sé que hay muchos canales que no hacen wrap ups y por tanto sé que es una alternativa viable, son canales que funcionan muy bien de todas maneras, pero no sé si mi propio canal funcionaría sin ellas, aparte porque aunque me cuesta ponerme a prepararlos y a grabarlos y a todo, también creo que son un poco como la base del contenido de BookTube, las reseñas. He estado pensando en hacer algo tipo lo que hace Liora Aileen, que lo que hace son reading blogs semanales, y entonces pues aparte de otras cosas que incluye en el blog, te va comentando lo que lee cada semana. Lo que pasa que sí que es cierto que eso implicaría grabar blogs cada semana y tampoco es una opción 100% viable porque sé que hay semanas que será absolutamente imposible para mí grabar e ir contando sobre la marcha mis opiniones. No sé, estoy un poco hecha un lío a este respecto, así que me encantaría que en comentarios me dijerais qué opináis de los wrap-ups, si os gustan, si no, si consideráis que podría hacer las reseñas de otro modo. Evidentemente no quiero pasar a hacerlas únicamente en Instagram, aunque sería más fácil hacer la foto y soltar la reseña, pero sinceramente las reseñas en Instagram no funcionan demasiado bien. Casi ningún contenido en Instagram funciona demasiado bien hoy en día. Pero al margen de eso es que yo veo YouTube como mi red principal, de modo que me gustaría seguir contándoos qué opino de los libros por aquí, pero me estoy planteando otros formatos. Y después de esta diatriba vamos a hacer un mini book haul porque ayer estuve en las oficinas de Ediciones Urano, ya sabéis que es una de las editoriales para las que traduzco, y quedé un ratito con el editor. Y el caso es que Leo es ultra generoso y me mandó para casa con todos estos libros nuevos, así que vengo a enseñároslos rápidamente. También quería deciros que he decidido que probablemente los libros que os vaya enseñando así en blogs o en unboxings específicos o lo que sea, no los incluiré luego en los book hauls grandes porque es como repetir las cosas y normalmente mis vídeos ya son lo bastante largos, así que voy a empezar por este de aquí, Look What You Made Me Do, de Kat McKenna. ¿Qué significa ser fan en la era de Taylor Swift? Sabéis que soy hiper Swiftie, así que este libro me llamó muchísimo. Es pues un libro de no ficción sobre lo que significa ser fan en la era de Taylor Swift. Además, me hace mucha gracia porque sacaron la edición como en 4 colores, también en lila, en rosa y en azul. Pero no sé, me gustó mucho el verde porque creo que pega mucho con las serpientes del fondo en plan Reputation era. Así que me llevé este para casa porque Leo sabe que soy tan Swiftie como él. ¿Qué más? Luego me dio esta edición especial del primer libro de Asesino de Brujas, La Bruja Blanca, de Shelby Maurin. Es el primero de la trilogía y por si no estáis al tanto, yo traduje la segunda parte, de modo que en otoño, cuando salga la edición especial limitada de esa segunda parte, Los Hijos del Rey, pues me llegarán mis justificativos de esa nueva edición. Va a ser la primera vez que una de mis traducciones tenga una edición especial, la verdad que me hace ilusión. Sí que es cierto que me gustaría que tuvieran los cantos pintados, estas también, pero bueno, no pasa nada, tienen guardas decoradas y aquí el foil este dorado en la cubierta. Y nada, este me hace ilusión porque así podré tenerlos conjuntados cuando me llegue el segundo a casa. Luego también, siguiendo con mis traducciones, me llevé este que me correspondía a una edición con sobrecubierta de mi Lady Jane, que también he traducido yo. Como os digo, esto se quita y debajo tenemos la cubierta de siempre, pero ahora que la serie se ha estrenado en Prime, pues han sacado una sobrecubierta. Si os interesa mi opinión sobre la serie de mi Lady Jane, hice un post en Instagram hablando un poquito al respecto. La idea inicial era hacer una comparación libro versus serie aquí en el canal, pero para seros sincera, pequeño adelanto, la serie se parece muy muy poquito al libro. Me gustó. Cuidado, me gustó, me parece interesante, creo que los actores tienen buena química, es divertida y diferente, así que me gustó, pero se parece muy poquito al libro. Y una de las diferencias principales, que eso creo que se me olvidó decirlo en el post de Instagram, es que la serie es más para un público adulto y en cambio el libro es juvenil. Seguimos, también me traje para casa Juego de Sombras de Elise Kova, es una autora que me encanta, la verdad es que tengo pensado leer todo lo que publique, y es cierto que esta saga todavía no la he empezado. ¿Cómo se llamaba el primero? No me acuerdo. Es el segundo de esta saga, ¿vale? Que no la he empezado porque es una saga spin-off de la de Los Elementos, la serie, no, la serie La Bruja del Aire, ¿vale? Estos tres.
son como la precuela de esta nueva saga, de modo que no he empezado a leer esta nueva, pero sé que los leeré en un futuro. Además, la traducción, si no me equivoco, es de sí, mi amiga Alicia, Alicia Botella, así que nada, que me hace mucha ilusión tenerlo ya porque le llegará su turno. No sé cuándo, pero le llegará su turno sin duda alguna. El penúltimo libro que me traje para casa fue El arte de ahogarse de Abarrit, y este sí que me lo he traído por motivos estrictamente laborales. Sí, ya se ha anunciado oficialmente, así que os lo puedo explicar. Abarrit vendrá a Barcelona en noviembre para el Festival 42 y probablemente se organicen eventos también al margen del festival con la editorial, y yo seré la intérprete. Siempre me gusta estar preparada habiendo leído la obra de los autores a los que voy a interpretar, porque así pues voy más segura y además no me pierdo, sé de lo que están hablando y el trabajo de interpretación es más fácil, de modo que pues me tendré que leer El arte de ahogarse de aquí a noviembre. Y ya por último, como os digo, Leo es súper generoso, me dio esta edición de Los siete maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Es la edición especial en tapa dura, con esta sobrecubierta, por debajo es verde, y además, está firmado porque Taylor Jenkins Reid vino a Madrid, a Barcelona, ¿no? Muy poquitas autoras han venido a Barcelona este año. Pero en fin, que fue a Madrid y dejó ejemplares firmados, y pues Leo me lo ha regalado porque dice que además que tengo que leer a Taylor y que tengo que leer este libro. De modo que, a mis pendientes. Buenas, hoy vengo con el que probablemente va a ser ya el último clip del vlog. Para ser sincera, había bastantes más cosas que quería enseñaros, pero no es viable, sé que ya va a quedar bastante largo el vlog, pero si me seguís desde hace un tiempo ya sabéis que lo mío son los vídeos largos, y la verdad es que cada vez más gente me dice que le gustan así, de modo que voy a intentar no preocuparme por la duración de los vídeos. De todas maneras, tampoco quiero que se alargue de forma infinita, de modo que el resto de cosas que tenía pensado enseñaros pues ya veré cómo os las enseño, a lo mejor lo hago por Instagram, así que si no queréis perderos nada, pues podéis seguirme por allí también, si no lo hacíais ya, o a lo mejor hago algún otro vlog próximamente, y ya veremos. Por cierto, no os lo había enseñado, pero tengo mi primer friendship bracelet, que me lo ha hecho Lucía de Libros Parados, que es la bookstagrammer con la que mi hermana y yo quedamos en Ribadesella cuando estuvimos allí en Asturias para el Celsius. Os voy a dejar su Instagram abajo, el de mi hermana también, por si queréis echar un vistazo. Y ahora que recuerdo los pendientes que me puse el primer día que empecé a grabar este vlog, unos de lunas así plateados súper chulos, me los regaló Paula de Polis Books, porque estuvimos comentando, ambas somos muy fans de Liora Aileen y estuvimos comentando que nos encantaban sus pendientes, y Paula es tan increíblemente maravillosa que nos vimos en el Celsius un ratito y me dio los pendientes, y la verdad es que son mis nuevos pendientes favoritos, así que su Instagram también os lo dejo abajo. Pero vamos al lío, porque hoy lo que os quería enseñar es esto que está en esta cajita de aquí, que es mi último pedido de puzzles a Treble Puzzle. Treble Puzzle es una tienda de puzzles francesa que descubrí por Instagram, porque es que tiene los modelos de puzzles más bonitos que yo he visto, es que encajan 100% con mi estilo y estoy completamente enamorada. El único problema es que algunos de ellos son tirando a caretes, y aparte el envío, al ser desde Francia, pues también son unos 6 o 7 euros, de modo que estaba esperando desde el año pasado, que ya les pedí algunos puzzles, para hacer otro pedido, y he aprovechado que ahora en julio estaban de rebajas y he pedido unos cuantos, aprovechando también algunos cheques
que canjeé por dinero de PayPal y tal para poder ahorrar todo el dinero posible. Y nada, que he hecho el pedido. Quizá sea algo que convierta en un evento anual mi pedido veraniego a Travel Puzzles, porque además es pedido veraniego, pero vienen puzzles pensando en la segunda mitad del año. Ahora vais a ver, y si me conocéis mínimamente, seguro que os imagináis por dónde van los tiros. También os voy a dejar en la cajita de la descripción el enlace a la tienda, porque sé que hay más gente a quien le interesan los puzzles, que alguna vez cuando los enseño por Instagram me pregunta dónde lo has comprado, o también me gusta hacer puzzles, etc. Así que os lo dejo abajo, ya os digo. No todos son caros, ¿eh? Quiero decir, tienen puzzles de muchísimas marcas y con bastante rango de precios, aunque sí que es verdad que a mí algunos de los que más me gustan son de los más caros. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Una chica tiene gustos caros. Y bueno, como os decía, el envío sí que son unos 7 euros aproximadamente, pero rapidísimo. O sea, llegó de Francia, pero me llegó, juraría que en menos de una semana, que los pedí quizá un viernes y al jueves siguiente ya me habían llegado. No sé, muy muy rápido, de verdad. Vale, bueno, voy a empezar ya con el unboxing, que es que me hace muchísima ilusión. La caja ya la había abierto un poquito fuera de cámara, porque si no, nos quedamos aquí media vida. Aparte, quería comprobar como rápidamente que me había llegado todo. Lo primero que viene encima de todo es un marcapáginas con un cachito de una ilustración de uno de sus puzzles. De hecho, aquí detrás me han puesto Thank you Estivaliz por la compra. Y viene también con una infusión o un té, tiene una pinta muy veraniega, super fruits tutti frutta, así que, bueno, tutti frutti. Así que este me lo haré pronto con bien de hielo, porque menudo calor, gente. Estamos a 37 grados y he puesto el aire acondicionado. Hasta este verano yo me negaba a grabar con el aire acondicionado por si acaso se oía cualquier mínimo ruido. Ahora ya lo siento mucho, pero valoro demasiado mi vida como para derretirme delante de la cámara. Espero que no os moleste mucho si acaso se oye, porque creo que en la mayoría de ocasiones no se llega a oír el aire. Pero bueno, quitamos los papeles. ¡Es que precioso! ¡Tachán! Buah, estoy ultra mega enamorada de esta marca de puzzles, que es la marca cara de la que os hablaba que venden en Travel Puzzles, porque es Reverie Puzzles y es una marca australiana. Entonces, claro, entre que lo traen de Australia aquí y tal, pues cada puzzle son 38 euros. Son caros de narices, ¿vale? Para un puzzle, es un puzzle de 1000 piezas, eso sí. Pero es que estoy completamente enamorada de todos los diseños de puzzles de esta marca. En serio, entrad en su Instagram o en su web si queréis y vais a flipar con los diseños. Es que tienen unas ilustraciones preciosas, trabajan con unas ilustradoras en general que me parecen verdaderas artistazas y crean maravillas, porque siempre la composición, el color, es que conmigo siempre dan en el clavo. Ya os digo, son diferentes artistas y tal, pero es que apenas hay algún puzzle de esta marca que no me enamore a primera vista. Entonces yo tengo casi todos los puzzles de Reverie que tienen disponibles en Travel Puzzles en la lista de deseos. Que no son todos los de Reverie, por desgracia, pero tiene una selección bastante buena y la verdad es que ya os digo, o sea, son muy, muy bonitos. Lo que me da pena es que Reverie también tiene puzzles literarios que no traen a Travel Puzzles, ¿vale? Tienen puzzles de alas de sangre, tienen puzzles de una corte de rosas y espinas, y esos no están en Travel Puzzle, lo cual me da mucha pena porque creo que se puede comprar directamente en la web de Reverie Australia, pero claro, eso, entre ya luego aduanas y envío y tal desde Australia, sí que se va completamente de precio. Esto ha sido como un pelín de espilfarrillo, la verdad, pero es que me moría por tener uno de esta marca al menos y pues poder comprobar la calidad y todo eso, pero que según las reseñas es maravillosa, vamos. Ah, y no os lo he dicho, pero este en concreto es el puzzle Fairy Bookstore, se titula, ya podéis ver. Sé que está un poco brillante porque le da el reflejo de la ventana, pero bueno, todavía no quiero quitarle el plástico para que esté protegidito de momento. Y vamos a por el siguiente. ¡Mirad qué bonito! Este es de la marca Travel, porque Travel es la tienda de puzzles. Tiene puzzles de muchas marcas, por ejemplo, de Reverie, de Professor Puzzle, de Ravensburger, de un montón de marcas externas, pero también tienen su propia marca y son diseños exclusivos de la marca y la tienda Travel. Y la verdad es que también aciertan muchísimo. Creo que quizá los de Reverie me gustan un
pelín más, pero la marca de Treble Puzzle sin duda es mi siguiente favorita porque tiene unos diseños también súper bonitos y este, por ejemplo, es súper cozy, de hecho, literalmente se titula Cozy Kitchen. La artista es Marion Brullón. Y este es de 500 piezas porque sí que es verdad que el tamaño de 1000 es como el más habitual, pero ya tengo varios de 1000 y también me gusta tener algunos más pequeñitos para poder hacer rápidamente. Uno de 500 no sé yo si se puede hacer en una tarde, eso normalmente son alrededor de 200, 250, pero bueno, quizá en un par de días pues sí que se puede. De hecho, si no me equivoco, este diseño lo sacaron primero en una edición de 1000 piezas, pero luego sacaron una edición limitada en formato 500 piezas. De hecho, si lo pone por aquí, me parece... sacaron 100 ejemplares de 500 piezas, o sea que es un puzzle de edición limitada, parece ser. Pero si os interesa el dibujo, seguro que todavía lo tenéis disponible como minimísimo en la versión de 1000 piezas. Y voy a abrirlo porque me parece que los puzzles de Treble por dentro vienen... con un póster con la ilustración del puzzle. Uy, qué difícil está. Y sí, vale, esto es lo que quería yo comprobar. Bueno, aquí como os decía, pues nos viene la ilustración, que incluso se podría enmarcar y colgar. Esto quedaría monísimo colgado en mi cocina. Súper idea que acabo de tener, sinceramente. Y luego, además, el puzzle viene en una bolsita de tela, en vez de en bolsa de plástico, como suelen venir muchos de ellos dentro de la caja. Viene en bolsa de tela, lo cual, pues mira, más sostenible. Ay, de verdad, qué ganas que tengo ahora mismo de ponerme a hacer puzzles. Y los dos últimos puzzles son muy temáticos, pero los tenía fichados desde el año pasado y es que tenían que caer ya. Tenemos este de aquí que es que, Dios mío, o sea, sabéis que me flipa la Navidad y que me flipa Londres, es mi ciudad favorita del mundo y necesitaba este puzzle, o sea... ¿me entendéis? Se llama London Christmas y la artista es Victoria Ball. Este sí que es de 1000 piezas, así que lo haré durante las vacaciones de Navidad. Ya estoy súper emocionada porque además han empezado a anunciar los calendarios de Adviento de puzzles de las marcas que más me gustan para este año. Empiezan a salir ya a la venta ahora en agosto, así que estoy... de verdad, con el entusiasmo por las nubes. Pero nada, este tenía que caer, como os digo. Es la segunda vez que compro en esta tienda, ya compré el año pasado, pero el año pasado compré puzzles de otras marcas y es la primera vez que compro de la marca Treble propiamente dicha. Pero es que también, como os digo, me encantan sus diseños y tengo muchas ganas de probar la calidad, que en principio por las reseñas también va a ser buena. Y nada... ¡ilusión! Y ya el último... Este es invernal en vez de navideño, pero es que me parece tan acogedor, o sea, la cabaña en las montañas con el paisaje nevado fuera, la chica está leyendo, no sé, me parece una auténtica maravilla. Este se titula Le Chalet y la artista es Nicole Lalonde. Y nada, pues lo de siempre, 1000 piezas también, aunque creo que este también tenía una tirada limitada de 2000 piezas, pero eso me pareció demasiado para mí. Algún día quizá me atreva, pero hoy no es ese día, como diría Aragorn. Ah, ya acabo de ver que al fondo de la caja estaba esta pegatina que pone terminado el puzzle, con la mano con la última pieza del puzzle. Como es una marca francesa, pues estas cosas están en francés, lógicamente, aunque no me viene mal, sinceramente, para practicar mi francés. Toda la información aquí de detrás de las cajas de la marca Treble también está en francés. Y nada, que espero que os haya gustado este mini haul de puzzles. La verdad es que a mí me tiene muy emocionada. Actualización rápida. Al final no me he podido resistir a abrir el puzzle de Reverie también. Y viene exactamente igual, empaquetado en una bolsa de tela y con la ilustración de lo que es el puzzle. Y debo decir que es bastante gordita, o sea, en un papel casi cartulina muy bueno. Y eso, que la calidad da gusto, es que perfectamente sirve para enmarcarla y tener esta ilustración colgada en algún lugar de la casa, que la verdad que estoy dándole muchas vueltas y estoy bastante decidida a hacer en el despacho
un mural de ilustraciones y fanarts, así que es muy probable que alguna de estas ilustraciones de puzzles acabe en esa pared. Y nada, como os he comentado antes, el blog acaba aquí. Espero que os haya gustado. Sé que no es el tipo de contenido por el que la inmensa mayoría de gente se suscribe a mi canal. Lo entiendo perfectamente, ya asumo que los blogs van a tener menos visualizaciones, pero para mí son una forma de conectar un poquito más allá con quienes quizá me queráis conocer, más allá de mis opiniones sobre libros. A pesar de ello, pues ya veis que en todos los blogs también hay algún pequeño rato en el que hablo de libros porque son una parte imprescindible de mi vida. Pero eso, que espero que os haya gustado y si habéis llegado hasta este punto del vídeo, os lo agradezco muchísimo porque viéndolo entero hasta el final ya me ayudáis muchísimo. Pero si además queréis dejarme algún comentario y contarme qué tal os está yendo el verano, pues yo encantada, podemos charlar de vuestros planes, de vuestras lecturas, o si no se os ocurre nada, siempre podéis dejarme el emoticono de una pieza de puzzle. Pero eso es todo por hoy por mi parte, así que si os apetece también podéis dar like al vídeo, suscribiros, activar la campanita y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, y yo os veo en el próximo.